Buenas, bienvenidos a un nuevo video para el canal Lucho Play. Súper agradecido chicos con ustedes eh, Ya llegamos a los 6K Ya sea de cualquier juego que traigo De Pokémon, Free Fire, los Battle Royale Que están bastante a full eh, Nada <laughs> Perdonen, estuve grabando 70.500 veces este video El Duo Recorder me está fallando Lo grabo el celular, siempre grabo de PC Pero ahora empecé a fallar, me empezó a fallar el, el audio No sé qué onda, pero bueno Este... Mmm... Gracias al, al suscriptor, encima no, no me olvidé de, de sacar la captura de pantalla a quien me avisó que no tenía audio, tenía 7 dislikes ya, no hace falta que lo dejen en dislike, solamente con ponerme el lucho no, no tiene audio como hizo este suscriptor querido, eh, es más fácil, es lo que me ayuda a mí porque yo digo, tiene, tiene dislike, pero no sé por qué, porque a veces eh, lo miré el video un cachito y andaba bien y no me di cuenta que no andaba el audio, así que nada. Vamos a ver este. el evento que viene ahora, el pequeño evento. Este tenemos, como siempre, acá en regalos, aparte de regalos, tenemos lo que son este. los espejos para evolucionar, evolucionar a nuestros eh, Landarus, Thondurus o Thurium. Y bueno, después tenemos las piedritas para hacer este se me fue el nombre. Eh, Shiny a los pokés. Después tenemos acá. Las piedras de Mewtwo X. Y bueno, los, eh, las celdas o lo que sea, como se llamen. De Cigarde. Este, porque esta Cigarde está en el evento de tirada por 10. Esta Cigarde para sacarlo. Y ahí tenemos las ardillas. Las bueno, después tenemos lo normal, que es en gasto de diamantes. Luego tenemos... Eh, bueno, acá lo que es por recarga o consumo de diamantes. Este no, este es por consumo, perdón. Regalo por consumo de diamantes. Todavía no estoy en el ranking, no gasté nada. Este. Pero bueno. Miren, está malo. Porque dice. Ah, no, estoy viendo mal. Perdón. Leí regalo de consumo de diamantes. Y es. Eh, este. porque se me mezcló con eso. Ahí quedó justamente perfecto ahí <laughs> esto es por por recarga chicos eh, lo había dicho antes y ahora qué carajo pasó eh, tenés que recargar recordar fíjate acá que dice el tiempo del evento cuando queden una hora más o menos si quieres recargar fíjate acá cuántos recargaron y en qué lista puedes llegar a quedar para poder recargar si no no te sirve no recargues y aparte estas piedras las están dando que ahora vamos a ir a ver qué onda después tenemos acá 1400, esto es lo que estaba explicando en el video anterior, espero que esto se pueda lo puedan escuchar bien. Acá te dan este Ah, está, me quedé pensando bien así fijamente. Tenemos el tiempo que dice acá este y bueno, podemos este nos suscribimos ahí como sea, lo que te parezca ahí. Y este, el descuento, te hace un descuento por reservar. Cuando llegan a a los. este Ah, no, ya llegaron. El número de reservas me está jodiendo. Bueno, el del medio ya alcanzó el número de reservas. Este. Y el de los costados. Bueno, te dice que sale 25.000 diamantes. Y es como mucho. Eh, y te hace el descuento de reserva a 12.500 es lo que te hace, el yo no tengo para comprarlo porque si puedo comprarme es insuficiente este y nada, tiene que llegar a la reserva indicada ahí para que te haga el descuento que te dice que esos mil eh, piedras de exploración te salen 9800 y que si vos haces la, la reserva y llegan a los 1500 te sale 5000, lo mismo con las del costado y así va a ser con todas te va a salir eh, 12500 en vez de 25000 esas piedras las amo, me encantan. Necesito para mis. Eh, ¿Para qué sirven esas piedras? Bueno, la primera sirve para viaje y exploración, la segunda sirve para los breaks, y esta sirve para los fragmentos eh, Z, para aumentarlos, Así que yo necesitaría un poco esto. No tengo, pero bueno. Este. Bueno, vamos a salir. Estoy es difícil, quizás los lo consiga, pero estoy pensándolo todavía. Bueno, después de eso tenemos eh, lo, lo que es la lotería lotería acá normalmente siempre ganas algo así que está bien que recién cargas no tenemos este la ruleta bueno me van a preguntar cómo consigo los libritos antes de que vaya a dulce sorpresa los libros siendo vip cero puedes conseguirlo únicamente en la ruleta en la ruleta que viene especial que 10 tiradas y que por eso siempre que os junten diamantes tengan ahí algo ahorrado este de diamantes y bueno. con eso puedes comprar hacer 10 tiradas y sacar libros nunca te dan los 100 más de 100 libros Nunca, a no ser que sea VIP 0, mayormente los VIP 0 siempre he visto que sacan este los 100 libritos, muchos he visto que sacan libritos, este, y bueno, y siendo VIP, si no tenés la otra manera, que siendo VIP 0 no puede ser porque es recargando, si recargas diamantes, obtener los libritos, ahí abajo están los libritos, y nada, ahora vamos a ir a la parte que van a querer saber, acá. Bueno, acá tenemos, yo me compraría muchos discos para cambiar las habilidades a mi Rayquaza, que me falta la, la pasiva. Pero no, no, no me voy a gastar. este Luego tenemos acá a world con universales, que está muy bien. Eh, luego tenemos a Rayquaza, tenemos a, Esti, al, a Cigar del 100%, después tenemos a Cresselia. Eh, luego acá, bueno, vienen un par de cosas que están bastante bien, pero bueno, tenemos los, los tickets para... Para sacar los, los trajesillos, este, luego pues tenemos este, que la verdad que mira, si te pones a pensar, belleza te dice que te lo puedes comprar por 1700 diamantes antes de gastarte esos, esos 80 libros que te pueden ser, servir como un Pokémon en vez de, de eso, porque después o si no juntas 1800 diamantes y lo tenés. Luego este, que es lo mismo, te pide 100 libros, te pide más, y con 2188 diamantes lo compras en la base. Es lo mismo. Este con lo mismo también. A ver, sale 2.988. Estos son comprables, así que no se preocupen, no se gasten esos libros. Estos ya son exclusivos, que no se compran, así que ahí hay que verlo. Yo no lo gastaría. Prefiero comprarme otras cosas con diamantes que estén en la base, porque no he comprado mucho. Este es lo mismo también. Eh, no dice precio porque este está bastante bien. Porque te da ataque especial 5 por 4% y defensa especial. 5,8% y bueno, como verán yo acá ya me saqué las piedras las piedras de heredar, ahí la que pinto eh, me saqué todas las piedras de heredar, porque cuestan solamente un librito, así que tenía y lo gasté eso es más o menos y bueno, para que se las piedras de heredar lo voy a mostrar, porque si no, pueden decir mostrar las cosas toda media, pedazo de huevón bueno, vamos a poner el poke tiene que ser un poke y buscar no, este no, sé, no me acuerdo, creo que tiene platak bueno esto si vas viendo acá las piedras te van, apretas ahí y te va a mostrar lo que le va a cambiar el primer Pokémon el que tenemos a la izquierda, al que está a la derecha. Eso tenés que tener mucho cuidado, no, no es cualquier Pokémon, capaz que vos empezaste a jugar y después te diste cuenta que gastaste un montón de recursos en un Pokémon que no vale la pena. Y sacaste un Pokémon legendario o algo un Pokémon muy copado. Y se lo quieres pasar. Ahí para esto te sirve. Justamente para aumentar el y todas las cosas. Después tenemos acá la segunda piedrita que es de Heredar, que ya me la gasté yo. Este, le pasas lo que son los breaks. Y con la tercera piedra le pasas todo lo que son las, eh, las habilidades escondidas al Poké. Esto tenés que tener muy en cuenta que el Pokémon tiene que ser tener la misma. Voy a decir, espero que no me caguen a pedo. Debe ser de la misma personalidad. Con... Me refiero con la misma personalidad. Que si el Pokémon que está de este lado, tiene que tener el SP attack. El del otro lado tiene que tener el SP-Attack. ¿A qué me refiero esto? Que si vos le pasas un Arceus a un Stilix. o a ver que a alguien a un Tapu Koko, que el Tapu Koko usa el, el P-Attack. Y si tu Arceus tiene un montón de SP-Attack este, cargado en los breaks, va a ser al pedo porque tienes que desbloquearle el otro. Así que a eso me refiero con, con que sea del mismo tipo de personalidad. Así que. Espero que me entiendan a lo que me refiero. este Y nada, o si quieres pasarle un, los ataques de un, de un Arceus a un Rayquaza, son iguales porque utilizan el SP-Attack. Y nada, ahí estaría bien. Y un nada, eso por ahora, un momento Y bueno, muchas gracias chicos eh, No hace falta que me dejen su fucking dislike <laughs> Se ha recalentado de nuevo Chicos, eh, con comentarme, te mandaste una macana Está bueno copado, porque si no yo, yo ahí me doy cuenta De que se grabó mal el video O que algo estoy me está pasando Y nada Bueno, verán, voy a mostrar una cosa Acá, que me preguntaron Ya tengo mi team No me pregunten por qué mierda tengo esos este, Esos shears porque es lo que tengo por el momento. Eh, Nada, es lo que tengo y estoy formando este team. Voy a hacer over a los dos. Me falta hacerlos. Este, me falta hacerlos varicolor o shiny. Y justo están acá los malditos desgraciados. Y no tengo las piedras. Pero creo que a uno voy a llegar a la semana. Alguno voy a llegar. Porque. Alguno voy a llegar. Lo prometo. Este, si no no llego a uno, voy a comprarme estas piedritas. Aunque sea dos. Va a tener 20. Así que nada. Voy a llegar o oh, voy a llegar. Este, nada. Eh, recuerden que las piedras ya no las acá. Así que nada. Eh, saludos, abrazos y nos estamos viendo en un próximo video. Bye, Little Players.